fue acusado de ser el impulsor del cambio del general Eduardo Arteta. Sin embargo, José Marreros, coordinador regional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, salió a desmentirlo todo, aunque primero no dudó en saludar el cambio. ¿Es así acertada que el comando tome esta decisión? Porque Trujillo quiere, pues, un general que realmente se entregue profesionalmente al trabajo. Las extorsiones siguen, los robos de automóviles siguen, los crímenes siguen, los robos. O sea, aquí no se ha parado nada. Es falso que diga que se ha estado trabajando y que ha bajado en el 70% la criminalidad. Eso es falso. Aquí Marrero no tiene la autoridad para poder cambiar a un general. José Marreros agregó que el general Eduardo Arteta presuntamente nunca quiso trabajar con las juntas de seguridad ciudadana para hacerle frente a la delincuencia. Además, manifestó que las personas que salieron a protestar por su cambio serían familiares de policías y uno que otro dirigente sin mayor representatividad. Una sola coordinadora distrital, que es la señora María Herrera de Laredo, es la única. No ha habido otro coordinador distrital, ni provincial, ni menos regional. El resto ha sido gente, llevada por esta suboficial, amenazada en algunos casos, para llevar a la gente. A juicio del coordinador regional de las Juntas de Seguridad Ciudadana, el único acierto que tuvo el general Eduardo Arteta en su gestión fue la colocación de alarmas en diferentes distritos, aunque señaló que nunca se encargó de implementar el 105. Lo cierto en este controvertido tema es que José Marreros ha tomado protagonismo más de la cuenta, siendo simplemente el presidente de una junta vecinal, que por cierto, no fue elegido por todos los trujillanos.